Hola amigos, muy buenas, ¿cómo andamos? Aquí voy a preparar otro vídeo. Parece que está saliendo gente que me está pidiendo los vídeos, pero aquí las cosas no cambian tan rápido como para poder justificar que se vayan haciendo vídeos todos los días. Y como es lógico, vamos mirando los datos a día pasado, porque necesitamos que se suba esa estadística a las páginas web. Bien, lo que quería expresar en este vídeo es que se confirma básicamente todos los parámetros que estamos midiendo. Se sigue viendo una curva de contagios muy diferente en su crecimiento exponencial, cada vez menor, pero casi, casi rectilíneo, ¿verdad? Con una curvatura muy suave, respecto a las defunciones que aumentan lentamente. Y ahora veremos por qué. Al noveno día de cuarentena de ayer, hoy es el décimo, pues se observa una caída realmente espectacular del número de contagios que si no hubiéramos hecho la cuarentena, nos hemos ahorrado casi 50.000 contagios. Se confirma la tendencia de incremento diario de defunciones, que todavía es un modelo relativamente confuso, pero más o menos se tiende a ver ya cada vez más claro. Y respecto a las defunciones, en caso de que no hubiéramos hecho la cuarentena, se habrían producido la increíble cantidad de 7.945 muertos, lo cual indudablemente confirma la necesidad de haber hecho esta cuarentena. Casi 8.000 muertos se podían haber producido a día de hoy, bueno, de ayer, si no hubiéramos hecho la cuarentena. Esto queda claro cuando vemos la curva de defunciones que cabría esperar sin cuarentena y la que estamos observando con la cuarentena, que no tiene nada que ver. Y desde luego, en todo este proceso, si destaca, yo creo que un parámetro que se sale completamente de rango hacia arriba es el de la tasa de personas que se recuperan de la infección favorablemente. Como veis, el modelo se confirma. El último punto que veis ahí a la derecha corresponde al día de ayer y se separa clarísimamente de esa tendencia que parecía subir. Y, o sea que se ve clarísimo que efectivamente está habiendo un salto grande en las personas que se recuperan de la infección. Pero el motivo de este vídeo no era solamente confirmar lo que se ve en los vídeos anteriores, sino establecer a ver si podemos predecir de alguna manera cuándo se va a producir el máximo de infecciones y el punto de inflexión ya de manera un poquito más precisa. Ya habíamos visto que ese punto de inflexión lo podíamos predecir por la tasa de cambio interdiaria y se confirma efectivamente que ese dato que os daba aproximadamente es el mismo. En torno al día 50 desde el inicio de la infección, que eso corresponde al 24 de mayo, perdón, 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 al 4 de abril se alcanzaría el punto de inflexión en el que el crecimiento de la función sigmoidea pasaría de ser exponencial a empezar a ser asintótico. Ese es el punto de cambio de velocidad de los contagios. Y alcanzaríamos un máximo de contagios de 200.000 el 24 de mayo. Muy lejos de las previsiones catastróficas que dan algunos grupos que hablan de millones y millones de infectados. Yo, a mí no me sale eso. Si me equivoco, lo siento, pero a mí me sale otra cosa. Y he probado pues diferentes modelos sigmoideos. Llevo toda la tarde haciendo cálculos. Y entre, para que veáis que me lo he currado, y algunos de ellos son los siguientes. He probado las funciones BET, sigmoidea A y B, la ecuación de Boltzmann, A y B, la ecuación de Chapman, de Don-Levin sigmoideo, un modelo logístico de 5 y 4 parámetros, un modelo logístico generalizado, tres modelos de la curva de Gompertz, uno que es la curva de Hill, uno que no sabía ni que existía, que se llama Jacqueline, Janoschek, modelo de crecimiento y modelo de crecimiento modificado de Janoschek, modelo logístico A y B, un modelo que se llama Lomolino, modelo magnético de saturación de Morjhard-Mercer-Flowing y un modelo
De los señores que no deberían dedicarse a otra cosa más que hacer modelos logísticos, porque tienen 10 variantes del modelo de Peters-Baskin, el modelo de Richards, muy conocido en biología pesquera, el modelo sigmoideo A y A modificado, modelo sigmoideo B y B modificado, la ecuación de Bayh-Bull, que es la que siguen las cabras durante la lactación, valga un poco la anécdota, modelo de Bayh-Bull CDF, CDF escalado y PDF. Y de todas estas funciones me he quedado finalmente con tres, que son las que mejor ajustan. Bien, entonces, definiendo el modelo sigmoideo de Chapman, que sería número de infectados, sería igual a un coeficiente A por 1 menos el número E, es decir, la base de los logaritmos neperianos, 2.718281, elevado a menos otro coeficiente B por el tiempo de infectación y todo eso elevado a C. Lo increíble de este modelo es que tiene un R cuadrado, es decir, un coeficiente de determinación de 0.999, es decir, un 99,9% de ajuste entre los datos observados y este modelo, pero hay que tener en cuenta que hay que esperar más días y que esto se vaya confirmando, porque claro, estamos en la parte exponencial del modelo sigmoideo, que es una curva, como digo, primero exponencial y luego asintótica. El valor del test ANOVA del modelo sería extremadamente alto, con un error de 0,000000000001. Es decir, un error realmente bajo. Y un valor que se utiliza también para ajustar modelos de residuos cuadráticos medios de de error cuadrático medio de 164,38. El modelo, por tanto, queda bastante bien confirmado y nos demuestra también este modelo logístico, que veis superpuesto ahí la tasa de contagios al modelo, como calzan perfectamente, y también se puede observar que el punto de inflexión se alcanzaría, como digo, en torno al día 50 de infectación, que corresponde, confirmo, al 4 de abril, con un máximo de infectados, repito, de 200.000 el 24 de mayo, muy lejos de las visiones totalmente catastróficas que hablan de millones y millones de infectados. A mí no me sale eso, vuelvo a insistir que me puedo equivocar, como todo el mundo, y en la medida en que esto vaya progresando, pues iremos sabiendo si estamos en lo cierto con este modelo o no. Claro, el punto clave va a ser cuando salgamos de la cuarentena. Este modelo podría cambiar, pero bueno, en principio, hasta ahora se están confirmando bastante bien los resultados, que son serios, son graves, lógicamente, pero no son de catástrofe absoluta, como se nos quiere a veces decir. Y también es muy importante que no os quedéis, cuando los medios de comunicaciones empiecen a dar las cifras, que lo veáis todo en su conjunto y no os quedéis con el dato bruto, porque claro, el dato bruto hay que ponerlo en un contexto matemático de cómo va creciendo esto y cómo va evolucionando. Y lo importante es que va evolucionando hacia ese punto de inflexión, que será el máximo de crecimiento, algo así como la cresta de la ola, en cuanto a velocidad, y a partir de ahí irá cayendo, no en números absolutos, pero sí en velocidad de contagios, hasta que lleguemos a ese límite máximo teórico en torno a 200.000 infectados, que bueno, es una medida relativamente manejable, ¿no? En el sentido de que, aunque es un número muy alto, bueno, pues si ya tenemos un escenario de previsión, pues nos podemos ajustar a él. Y finalmente decir eso, que sigamos con la cuarentena, respetando las normas que nos ha lanzado el Ministerio de Sanidad, y esa es la única forma de que esto siga en este escenario y no se descuadre de este escenario, que sería el problemático. Hay que tener muchísima paciencia y seguir con la cuarentena. Venga, un saludo y gracias por vuestro interés y vuestro apoyo. Venga, mucho ánimo.